Ciudad de La Paz, Bolivia. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, una oportunidad para conocer una cultura, personas y lugares. Una mañana muy temprano, salimos rumbo a la Plaza Murillo. Queríamos conocer el Palacio de Gobierno, pero grande fue la sorpresa cuando nos encontramos con una ceremonia encabezada por el mismísimo presidente de Bolivia, Evo Morales. Como periodistas, teníamos que grabar el hecho. Evo Morales estaba acompañado de su vicepresidente, Álvaro García, del canciller David Choquehuanca, así como de diferentes autoridades del gobierno, quienes al compás de las notas musicales del himno nacional celebraban el Día de la Bandera. La prensa estaba muy interesada en las palabras del mandatario boliviano, quien hacía referencia de los símbolos patrios. Este día debe ser para hacer una profunda reflexión sobre Bolivia, sobre esos símbolos, como el escudo nacional, como la bandera. Se reconocen nuevos símbolos de la patria, el patujú, que también lleva los colores de la bandera boliviana en el oriente boliviano, rojo, amarillo y verde. La cantuta también lleva los colores de la bandera boliviana en el altiplano boliviano. Terminada la ceremonia, las tropas que participaron del acto se desplegaron hacia sus cuarteles, al compás de la marcha militar de los colorados. Culminada la ceremonia, nos llamó la atención de la belleza del Palacio del Legislativo, adornado con la bandera tricolor de Bolivia, así como la huipala, símbolo de los pueblos originarios. Otro edificio que nos interesó fue el Palacio de Gobierno, con su imponente escudo nacional. Con el gran llamado Yimani, protegiendo el sureste de la ciudad de La Paz, una escena muy impactante para el visitante. Decidimos conocer un poco más de la ciudad y nos dirigimos hacia el mirador Quilliquili. Desde ahí, apreciamos la hermosura de la ciudad. Durante nuestro recorrido, conocimos la famosa calle de las Brujas. Varios puestos que se dedican a vender artículos para hacer pagos a la tierra, la suerte, la fortuna, el dinero y el amor. Como le ve usted, aquí es el cóndor Buen Viaje, la rana para el dinero, el bú, la inteligencia estudio, aquí la tortuga larga vida, aquí el sol que ve es la energía, la chacana, las cuatro andinas. Uno de los artículos que nos llamó la atención fue ver fetos de llamas utilizado en rituales. Un guía de turismo nos contó de un lugar espectacular que no podíamos dejar de visitar. Era el Valle de la Luna. Al verlo, nos quedamos sorprendidos y como periodistas teníamos que grabar el lugar. Después de estar en el Valle de la Luna, nuestro último lugar de visita fue el Museo de Instrumentos Musicales de Bolivia, o más conocido como la Casa del Charango. Dentro del museo pudimos ver más de 10.000 instrumentos musicales, desde precolombinos hasta la actualidad. Por eso consideramos a Bolivia el corazón de América. De aquí, de la zona de Chiquines, se nació el charango para el mundo entero. Y tenemos muchos charangos, muchos, muchos. Una ciudad hermosa, llena de historia, cultura y turismo. Un lugar con destinos sorprendentes. Una ciudad que uno no debe dejar de visitar. Tevecán seguirá recorriendo ciudades de la comunidad andina, conociendo lugares fabulosos para el deleite de ustedes, nuestro público. Tal vez debo ser